wanna let me the girl. I made me the girl and then the wedding. I thought he asked me to just be the one time. I can't afraid more than I hope the humanness. And be me one of my ooze, my leggy wear the night. Or the holder make it just me loud. This meeting I cry. The tears he got out. I made the cause more. You're my rock, you're my right, you're my wrong, you're my wrong, you're my dick for the love. Baby, wanna make it long. I don't form my life, my rock. El look final, ¿vale? Tenemos aquí este mechón rubio que encuadra todo el toda la cara, continúa con el mechón de abajo, ¿vale? Está todo rizado, está todo muy desordenado, entonces lo vamos a mojar
lo vamos a mojar bien. Lo suyo es lavarlo dos veces, acondicionar y fijar con algún fijador sin alcohol para dejar la forma rizada. Al cortar aquí arriba, pues se le va a dar al estilo mucho, mucho volumen. Sobre todo, el objetivo era ese. Mucho volumen arriba, muchísimo volumen, ¿vale? Muchísimo volumen arriba. El juego de color con la mecha rubia, que impacta muchísimo. Y luego alargar el pelo, pero que no dé la sensación de melena a capas, sino mucho volumen arriba y poco volumen abajo, y resaltar la parte rubia también, de tal forma que si nosotros, si yo en este caso me lo peino así, pues está toda la cara enmarcada con el rubio. Yo creo que es un estilo muy moderno. Me favorece mucho. El look de ayer era como más clásico, la melena rizada, iba yo con mi camisa y tal, entonces pues bueno, era algo más clásico. Esto es desde luego mucho más vanguardista y mucho más impactante, que realmente eso es lo que busco con mis estilos. Luego pues ya veis, si queréis algo clásico lo tenéis, si queréis algo que impacte también lo tenéis. Vamos a mojar, sacaremos fotos ya con el look final.